Hola chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender, tercero de secundaria del curso de Historia, Geografía y Economía. Solo aquí por USMPTV, aprende con todo. ¿Te acuerdas que en el programa anterior hablamos de la cultura en el siglo XIX? Pues hoy vamos a dejar todo eso atrás porque vamos a hablar de un tema que tú necesitas saber. Hoy vamos a hablar sobre la consolidación del liberalismo en Latinoamérica. Te cuento que el liberalismo en Latinoamérica significó un cambio social, político y económico. La gente pedía a gritos un cambio, dar un paso a la modernidad y dejar de lado ciertas costumbres que para esta época ya no estaban en onda. ¿Quieres ver más sobre ese tema alucinante? Entonces presta mucha atención al siguiente video. El liberalismo es una corriente filosófica proveniente de Europa, nacida a finales del siglo XVIII. Helga, tranquila, porque si hasta ahora no entiendes qué es el liberalismo y con qué se prepara, no te preocupes, que te lo explicaremos facilito. La esencia del liberalismo se resume en la igualdad y la libertad. Estos dos grandes valores forjarían la identidad de todas las nuevas naciones que en su mayoría ya habían pagado su derecho de piso, cuando empezaron a independizar. ¿Qué es lo que buscaba el liberalismo en Latinoamérica? Otorgarle libertad e igualdad al hombre frente al Estado. ¿Y contra qué luchaban? Luchaban contra el conservadurismo. ¿Ellos eran malos? Claro que no, Helga. Ellos solo querían que sus ideas se mantengan en el tiempo, sin alterar nada, y para que su orden social siga como siempre. La primavera de los pueblos. No fue cuando las flores renacían en algún pueblito alejado. Al hablar de la primavera de los pueblos, nos referimos a las revoluciones de 1848, que fueron recibidas con bombos y platillos por muchos países latinoamericanos, ya que estas rebeliones luchaban por conseguir mejores derechos sociales y políticos. Hacia finales de la década de 1840, la política latinoamericana entró en una nueva etapa. Y eso debido a que la independencia y las revoluciones dieron paso a una mejor estabilidad política. Y es que urgía que los países se reinserten en la economía mundial. Por lo tanto, se requería de un Estado que esté en todas. Es decir, que ofreciera seguridad a los negocios privados, garantizara la inversión y promoviera la inmigración extranjera. Para consolidar estas reformas, era necesario efectuar una serie de modificaciones que permitan ampliar la participación de las élites civiles. En este contexto, una nueva generación entró en escena e intentó dirigir la reforma del Estado bajo la idea política, económica y social del liberalismo. Cabe resaltar que este nuevo modelo se hizo presente en casi toda América. En cada país de Latinoamérica se dieron estas reformas. ¿Ah? Cambios o modificaciones, como quieras llamarlo. Estos cambios se dieron en el aspecto político, social y económico. Vayamos a ver primero qué transformaciones se establecieron en lo político. Por ejemplo, ahí se reclamó la libertad de prensa, educación y comercio, la eliminación de la pena de muerte y además se reconoció el derecho a la formación de partidos, obvio políticos. En el aspecto económico, se eliminaron por fin los impuestos que vivieron desde la época de la colonia, como la alcabala y el diezmo. Además, se limitaban en la actividad comercial. En cuanto a lo social, se eliminaron los privilegios jurídicos con los que siempre vivía la iglesia y el ejército. O sea, igualdad para todos. Y para dejar sus reformas más lindis, se eliminó definitivamente la esclavitud. Estas reformas se sintieron en casi toda Latinoamérica. Pero espera, Helga, ¿sabes cuáles fueron los dos países en los que estos cambios se sintieron más? ¿Perú y Chile? No, Helga, lamentamos decirte que te equivocas. Estos dos países fueron Argentina y México. Comencemos viendo cómo se dio el liberalismo en Argentina. Tras la caída de Juan Manuel de Rosas, quien había gobernado por más de 10 años las provincias del Río de la Plata, hasta que fueron divididas. Por un lado, Justo José de Urquiza gobernaba las provincias, mientras que Buenos Aires estaba en manos de Bartolomé Mitre. En 1862, Mitre asume el cargo de primer presidente constitucional de la Argentina Unida. Mitre dio los primeros pasos de integración y organización de la nación, además que trasladó la capital hacia Buenos Aires para asegurar el poder federal. Además, organizó la administración de justicia creando la Corte Suprema y la redacción del Código Civil y Penal. Sin embargo, en 1868 llegaría un presidente que se preocuparía por dos temas importantes en Argentina. ¿Quieres saber quién es? Entonces presta mucha atención porque a continuación te lo contaremos todo.
Él fue Domingo Faustino Sarmiento. Este señor se centró específicamente en dos temas de vital importancia. ¿En parques de diversiones y cines en las calles? No, Helga, no. Su gobierno se interesó por la educación y el desarrollo de las comunicaciones. ¡Oh! En lo educativo, propuso las construcciones de las escuelas en todo el país. Incluso en las zonas menos pobladas también se construyeron colegios. Y por si fuera poco, en 1871, una ley natural de subvenciones... ¿Ah? Tranquila, Helga. Esta ley consistía en otorgar dinero a las provincias para que puedan hacer nuevas escuelas y puedan comprar materiales educativos. Faustino fue tan obsesionado con el tema de la educación que no tardó en construir bibliotecas públicas. En el ámbito de las comunicaciones, amplió la red de ferrocarriles y construyó una red de telégrafos por todo el país. Bueno, y no solo Argentina fue el país en el que más se sintió el liberalismo. También lo fue el país de los mariachis y los tacos. Así que hablamos de México. Resulta que en 1855, Antonio López de Santa Anna, el general más importante que haya tenido México, fue obligado a abandonar su país, siendo sustituido por Miguel Lerdo de Tejada y Benito Juárez. Estos dos políticos hicieron fusión, por eso implementaron un montón de reformas con la finalidad de eliminar los privilegios que gozaban la gentita de la iglesia y los militares. A estas medidas se les llamó la Ley de Juárez. Esta ley fue bien power, ya que restringió el gran poder de la iglesia y eliminó todos los beneficios que tenían los militares. Con Juárez también se estableció la Ley Lerdo, que disponía que las tierras y propiedades pudieran ser de individuos, no solo de cooperaciones. De esta manera, se disponía la venta de las tierras pertenecientes a la iglesia y a las comunidades indígenas. Ambas leyes fueron consagradas en la Constitución de 1857, que además sancionaba las libertades individuales y proponía un gobierno republicano, liberal y a la vez federal. La Ley Lerdo y la Ley Juárez originaron una guerra civil. ¿Por qué? Te explicamos, Helga. Esta guerra civil se dio porque a los conservadores no les gustaban nadita las ideas de los liberales. Los conservadores querían que se mantenga la forma de vida habitual. Ellos no estaban solos, ya que contaban con la astucia de sus padrinos, la iglesia y los gobiernos europeos. Pero si creías que los liberales se encontraban solos, te equivocas. Ellos también tenían a sus aliados. Estos estaban apoyados por las clases medias urbanas y rurales. Y también tenían a su padrino. Él fue Estados Unidos, país que apoyó con mucho dinero a los liberales. Esta guerra entre los conservadores y liberales tendría un ganador, que corren las apuestas. Pero como en toda competencia siempre hay un ganador, en esta ocasión los ganadores fueron los liberales. Luego de este enfrentamiento, Benito Juárez sería designado presidente, obvio manteniendo las reformas liberales. Él quería salvar la economía de México. Por eso, lo primero que hizo fue poner una moratoria de 2 años a las deudas contraídas por los conservadores con los países europeos, especialmente Francia. El gobierno de Juárez siempre buscó el cumplimiento de la Constitución de 1857, la separación del Estado en 3 poderes independientes. Por si fuera poco, implementó la separación del Estado y la Iglesia e impulsó las leyes para el matrimonio y registros civiles. ¡Todo un perfecto liberal! Así es. Benito Juárez mantuvo la política liberal que se centraba en la educación y la expansión de las comunicaciones. Para ello, creó las Secretarías de Instrucción Pública y Fomento. El gobierno auspició la construcción de escuelas en todo México. Además, se elaboraron planes educativos donde primaba el enfoque científico. También realizó la construcción de ferrocarriles, especialmente en Veracruz, Ciudad de México, y la instalación de redes del telégrafo. Ahora veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Contra quiénes luchaba el liberalismo? ¿Conservadores? ¿Fuerzas europeas o rebeliones mexicanas? Así es. Los liberales luchaban contra los conservadores,
porque exigían que sus ideas costumbristas se mantengan en el tiempo. ¿Cuáles fueron los dos países latinoamericanos en los que más se sintió el liberalismo? ¿Chile, Perú? ¿Uruguay, México? ¿O México, Argentina? ¡Correcto! Los dos países latinoamericanos en el que más dejó huella las ideas liberales fueron Argentina y México. ¿Cuántas reformas fueron necesarias para desatar una guerra civil en México? ¿10? ¿5? ¿O 2? ¡Así es! Solo bastaron dos reformas para originar un enfrentamiento contra los liberales. Estas dos formas fueron la Ley Lerdo y la Ley Juárez. Hoy aprendimos que el liberalismo buscaba otorgar libertad e igualdad al hombre frente al Estado. La Primavera de los Pueblos significó el inicio de las diferentes revoluciones que buscaban conseguir mejores derechos sociales y políticos. El liberalismo tuvo que vencer al conservadurismo, que luchaba para que se mantengan sus ideas costumbristas en el tiempo, sin que se altere nada. Las nuevas reformas que se planteaban pretendían cambios desde la idea política, económica y social del liberalismo. Las reformas del liberalismo se ejecutaron en casi toda Latinoamérica, pero se sintieron más en Argentina y México. Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento fueron los presidentes que ejecutaron las primeras ideas liberales de Argentina. El liberalismo en México tuvo como principal finalidad eliminar los privilegios de la iglesia y los beneficios de los militares. Las reformas en México originaron una guerra civil entre los liberales y los conservadores, teniendo como único vencedor a los liberales. Debemos aprender a adaptarnos a los cambios y estar abiertos a nuevas ideas. El tiempo, los gobiernos, la tecnología y las cosas cambian. En algún momento, las situaciones se dan de distintas maneras y todos nosotros debemos estar preparados. Esto no solo significa tolerar opiniones, ya que estar predispuestos a nuevos pensamientos e ideas nos da una mayor capacidad para tomar decisiones que pueden ser beneficiosas para todos. Estar predispuestos a nuevos pensamientos e ideas nos da mayor libertad, nos hace pensar en un mundo mejor, en el que todos podemos ser tratados por igual y tener los mismos derechos. Además, nos ayuda a desarrollar nuestro pensamiento crítico y también a encontrar soluciones a problemas complejos. Así que ponlo en práctica. ¿Sabías que? En 1968, cuando Domingo Faustino Sarmiento se encontraba en la cima de sus reformas liberales en Argentina, el Perú vivía una de sus épocas más difíciles, a causa del terremoto que azotó Arica el 13 de agosto de 1868, con magnitud de 9 grados, dejando alrededor de 500 víctimas. El evento telúrico azotó gran parte del sur del Perú, especialmente las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna, Islay. Seguido al movimiento principal, un tsunami arrasó las costas peruanas entre Pisco e Iquique y cruzó el Océano Pacífico, llegando incluso a California, las islas Hawái, las Filipinas, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Ahora ya lo sabes. Chicos, miren, me compré un nuevo celular. No lo entiendo mucho, pero me encanta el cambio y estoy segura que me va a servir muchísimo. Como ven, estar abierto a nuevas ideas nos ayuda a mejorar ya sea en el ámbito personal, social o económico. Recuerda, todo cambio siempre es para mejorar. Bueno chicos, hemos llegado al final del programa. Espero que hayas aprendido un montón. Pero recuerda que si quieres saber más sobre el tema, te recomiendo este librazo de Ivan Jackson y Eduardo Posada Carbó, Liberalismo y Poder, Latinoamérica en el siglo XIX. No te olvides de darle like a nuestra página de Facebook y compartirla con todos tus amigos. Nos encuentras como Tiempo para Aprender. ¡Chao! Yo me voy hablando por teléfono. En el próximo programa aprenderemos sobre la diversidad climática. ¡No te lo pierdas!